Bienvenidos a la comunidad de conciencia mundial. Juntos vamos a construir un campo de conciencia de alto nivel, despierto, y de conciencia para nosotros mismos, para toda la humanidad, para todo el mundo. Todos, por favor, cierren los ojos. En este momento presente, sienta que la conciencia regresa al interior. Regresa al interior desde el mundo material. Viene al interior, más allá de las sensaciones del cuerpo físico, retorna hacia sí misma. El observador se observa a sí mismo. Cuando tenemos esa intención, inmediatamente nos damos cuenta que nosotros somos la conciencia pura. Y comenzando desde ese estado, comienza la práctica desde la conciencia. Si no estamos en este nivel, todas las prácticas se vuelven confusas. Porque cuando practicamos, como no conocemos nuestra conciencia y su estado autoconsciente, probablemente nos apeguemos a las sensaciones de los órganos de los sentidos, a las sensaciones de chi, e incluso de esa manera vamos a obtener muchos beneficios, pero vamos a perdernos de nosotros mismos en el cuerpo, en todo tipo de sensaciones. Ahora la conciencia viene hacia sí misma. Hacia el ser verdadero y se da cuenta que la conciencia es el centro de la vida completamente. Y es el centro de la completud del universo. Manteniéndonos en ese estado, todas las prácticas se vuelven conscientes. Cuando practicamos, nosotros gestionamos nuestra conciencia y la conciencia puede sentir que nosotros estamos enviando y recibiendo información. Y nuestra información se manifiesta en los movimientos
y en las sensaciones del cuerpo y en los movimientos del cuerpo, nuestra información de la conciencia se manifiesta en la vida diaria y especialmente se manifiesta en las relaciones. Todas las relaciones surgen a partir de esa recepción de información y envío de información. Suceden en la conciencia. Y si nos damos cuenta de este punto, comenzaremos a practicar desde la raíz. Y poco a poco iremos purificando nuestra conciencia y estabilizando nuestra conciencia. Ahora observamos y experimentamos nuestra propia conciencia. Cuando yo hablo, ustedes reciben la información y esto puede ayudarnos a obtener una nueva comprensión de la vida. Y entonces, cuando entramos en esa comprensión y yo hablo, se intensifica la información y la información se va haciendo cada vez más fuerte, más poderosa en nuestra conciencia. Y cuando tú escuchas una y otra vez, la información se vuelve más potente y la transformación en el nivel de chi y en el nivel físico también se volverán cada vez más evidentes y potentes. Observa el estado de la conciencia. Nosotros estamos viviendo en esta sociedad. Incluso aunque todos los días practicamos o practiquemos con nuestra conciencia, pero todos los patrones antiguos de pensamiento, los viejos hábitos, continúan funcionando. Cuando observamos nuestra conciencia pura, realmente vamos más allá de los viejos patrones. Pero cuando algo sucede en nuestro entorno, observamos que cuando recibimos esa información, inmediatamente esta actúa sobre los viejos patrones. Y los viejos patrones y los viejos pensamientos inmediatamente reaccionan de forma potente. Entonces, cuando te das cuenta de esto, vuelves rápidamente hacia ti mismo. Y muy rápidamente. E incluso aunque no te des cuenta, cuando los antiguos patrones reaccionan, se generan emociones y se segregan sustancias. Entonces, para la gente común y corriente no es tan fácil mantener este estado puro de conciencia. Por eso yo sugiero y les invito a todos nuestros amigos en el Qigong y a todos los practicantes
a que juntos creemos un campo de conciencia de alto nivel. Nuestro campo de conciencia tiene la capacidad de que todas las conciencias conectan, se unen y se funden unas con otras. Ahora vamos a experimentarlos. Primero, conscientemente ajustamos nuestra conciencia y nos mantenemos en el mejor estado. El observador se observa a sí mismo. Cuando esto sucede, inmediatamente la conciencia despierta. Y entonces olvidamos la intención de observar. Solo ajustamos el estado de conciencia pura, porque este estado de conciencia es Mingyue. Nos olvidamos de la intención. Dejamos de pensar, oh, ahora voy a observarme a mí mismo. Al principio, sí, pero esa intención realmente trae de vuelta la conciencia al interior. Y entramos en el estado Mingyue. Mingyue significa un claro observador, una clara conciencia autoconsciente. Nos mantenemos en este estado. Solo estamos relajados. Este estado Mingyue se hace cada vez más puro y más estable. Y cuando todos entramos en este nivel, nuestros Mingyue se funden unos con otros, formando un campo de conciencia despierta. En este estado, Mingyue es infinito, sin limitación. Está en tu cuerpo, alrededor de tu cuerpo y en todo el espacio universal, en todos los sitios. Nuestros Mingyue se unifican. Y se crea una resonancia de alto nivel. Mingyue, el estado Mingyue, es una frecuencia de muy elevada vibración, muy pura. Cuando entramos en ese nivel, un alto nivel de resonancia aparece y todos en estado Mingyue nos fundimos y vibramos juntos, purificándonos en ese nivel. Ese es nuestro estado de conciencia, nuestro campo de conciencia, que va más allá del espacio-tiempo. Cuando entramos en ese estado de campo de conciencia, cada conciencia individual es sostenida por ese campo. Antes, cuando entrabas en el estado Mingyue, si alguna información te provocaba, tú perdías ese estado. Pero cuando entramos en el campo de conciencia Mingyue, en ese nivel, esa gran resonancia
va a sostenerte como una gota de agua fundiéndose en el océano. Se vuelve todo el océano. Nuestro campo de conciencia sostiene a todos en un alto nivel de resonancia. Y al mismo tiempo te unes a ese campo de conciencia y tú también estás sosteniendo ese campo de conciencia. Cuanto más personas se unen al campo de conciencia, el campo de conciencia se vuelve cada vez más poderoso. Y más personas pueden mejorar a un alto nivel. Y la referencia del campo de conciencia va a mejorar a un alto nivel. Y esto es muy importante para nuestra práctica individual y para todo el mundo de la humanidad. Tu estado de conciencia decide la experiencia de tu vida. Todo el campo de conciencia humano, decide la situación de la sociedad humana actualmente. Incluso aunque hay muchísimos conflictos en la sociedad humana, a nosotros no nos importa, es parte del proceso. Primero necesitamos entrar en este estado de conciencia pura, fundiéndonos con el campo de conciencia. Y cuando estamos en ese estado, bueno, nuestro campo de conciencia va a ir a través del campo de conciencia humano, transformándolo, sosteniendo a todo el campo de conciencia humana. Más y más personas van a ir transformándose. Y este campo poco a poco se va a convertir en la principal resonancia. Este es el principio. Es un principio para una transformación universal. Es Junhua. Es la transformación de la conciencia Junhua. Se funde y se transforma. Nuestro campo de conciencia tiene un alto nivel de resonancia. No solo se funde con nuestra conciencia, sino que se funde con todos los niveles de chi del universo, a todo el nivel de la naturaleza del universo, al nivel de las células, del cuerpo y del ADN. Cuando nuestro campo de conciencia, cuando su resonancia es muy armoniosa, todo el chi del cuerpo se vuelve armonioso. Y el chi se vuelve muy potente, muy fuerte. Y el cuerpo se sana porque los bloqueos en la conciencia
desaparecen y entran en un puro, en un nivel puro, fundiéndose con el campo de resonancia muy puro, y esa vibración guía toda la vibración del cuerpo de chi a un nivel muy sutil, vibrando, vibrando y transformándolo. Ahora, lo que vamos a hacer principalmente es mantenernos en este estado puro, corazón a corazón, mente a mente, información a información. Formando el campo de conciencia mundial. Por estas razones, yo invito a todos a que se unan a la meditación del campo de conciencia mundial. Y esta es que todos los días podemos unirnos a esa meditación una vez, dos o tres veces al día. Yo he creado un periodo de tiempo para cada meditación. El tiempo de Pekín es de 6 a 7 a.m., de 1 a 2 p.m. y de 8 a 9 p.m. horario de China. Ese es el periodo de tiempo. Y en ese tiempo, en esos tres periodos de tiempo, podrán escoger todas las veces 5 minutos de meditación. El observador inmediatamente viene hacia sí mismo, se olvida de su intención de observar y solo se mantiene en ese estado puro de conciencia, Mingyue. Se relaja. En 5 minutos tú debes hacer esto y entrar en ese estado más puro, el más puro. Y en ese estado más puro, corazón a corazón, te fundes con el gran campo de conciencia mundial. Y ese campo de conciencia mundial está en todas partes en el momento presente. Cuando nos unimos, y cada vez que nos unimos se hace cada vez más fuerte. Así que en esos tres momentos del día, puedes unirte tres veces o puedes unirte solo una vez. Al menos 5 minutos. Si te sientes muy bien, tú puedes mantenerte en ese infinito campo de conciencia. Mantenerte sin hacer nada, totalmente relajado. E ir más allá del mundo social, más allá de todos los apegos, y tu conciencia entra en el estado del ser, descansando profundamente. Entonces dejas todos los apegos, los atrapamientos. Thank you.
Esa es la manera de sostener el campo de conciencia mundial. Y si tú realmente te mantienes en ese estado, naturalmente vamos a darnos cuenta de que el amor puro, universal, está siempre en el momento presente. Y podremos darnos cuenta de la felicidad interna. Vas a entrar en ese estado de armonía muy libre, sin ningún tipo de preocupación, ningún miedo. Cuando nos mantenemos en ese estado, también podemos darnos cuenta de que nuestro cuerpo de chi se va transformando y se va haciendo cada vez más puro. El interior se vuelve un espacio muy, muy sutil y muy claro. Y tú entras en un estado de integridad, de completud, infinito y muy puro, independiente. Un estado de completud independiente en el universo. Se funde con todo. Se funde y a la vez se mantiene independiente. No hay separación. Para mejorar el campo de conciencia mundial, hoy quiero compartir algunos términos muy básicos a nivel de la conciencia que corresponden a la ciencia de Chinen Chikung. El primero, ¿qué es Mingyue? Ahora ya realmente he hablado de ello. Cuando la conciencia viene hacia sí misma y se observa a sí misma, conoce su, el estado de sí misma, ese es el estado Mingyue. El estado Mingyue se puede volver cada vez más puro y evolucionar a un alto nivel. Y cuando es suficientemente puro, entra en un estado de iluminación. Ese estado va más allá de todo tipo de fijación o atrapamiento del mundo material, más allá de las fijaciones del cuerpo, más allá de las sensaciones. Mantenemos el estado. Mantenemos el estado Mingyue, mantenemos y nos mantenemos sosteniendo el campo. Teacher Wei va a volver ahora. En el momento presente, and just come back to me to a deeper and deeper.
Esperamos que vuelva el Teacher Wei y vamos más profundamente al interior. Nos relajamos. Relajados. Bien. Everybody. Nicolás. Thank you, Nicolás. Can you hear me? Muchas gracias, Nicolás. ¿Me puedes oír? From which place the internet? Bueno, un pequeño bloqueo de internet. Solo eso. Estábamos en que la conciencia era independiente del mundo material y del cuerpo. De las sensaciones del cuerpo independiente. Ahora. Vamos a ver juntos, vamos a aprender qué es yo en ti. Yo en ti es un término, un concepto muy importante en la ciencia china en Qigong. Este término fue creado por el Dr. Pan, el fundador de Qinan Qigong. ¿Qué es Yuan Ti? Muchas personas quieren saber qué es. El Dr. Pan creó esa palabra para explicar la conciencia claramente. Porque si tú le preguntas a las personas qué es la conciencia, es muy difícil responder porque no tenemos una experiencia real y no podemos responderlo acerca de lo que es la propia conciencia. Entonces el Dr. Pan creó la teoría del Yuan Ti. ¿Qué es el Yuan Ti? ¿Qué es el Yuan Ti? Everybody, now you observe the whole body. Ahora mismo observamos todo el cuerpo, el interior, observamos el chi de todo el cuerpo. Ahora el Mingyue puro comienza a observar las células cerebrales. Todas las células cerebrales tienen un campo de chi en su interior y alrededor. Las células cerebrales tienen tres niveles de chi. El Hunyuan chi del cuerpo, el campo de chi de los órganos y el chi del cerebro, que es un chi consciente. El chi del cerebro es muy puro. Está en las células y en torno a las células. Es un
Es el nivel puro de chi, se fusiona. Y se vuelve muy uniforme, se vuelve una completud muy pura. When I talk, you observe. Cuando yo hablo, ustedes observen y experimenten. Observamos nuestra cabeza en el interior y la sentimos muy pura, muy uniforme. Si tú observas a un nivel muy puro, poco a poco empiezas a sentir el chi tan puro que es como un espacio vacío. No solo está en las células cerebrales o en el espacio interior de la cabeza. Va a través de todo el cuerpo. Realmente, el campo de chi del cerebro y todas las células del cuerpo constituyen el tercer nivel de chi puro y se funden juntos. Ese cuerpo de chi está en todo el interior y a través de todo el cuerpo, pero también va a través, afuera. El espacio interior de las células cerebrales puro y el espacio en torno a nosotros es lo mismo, y es lo mismo que el espacio de universo infinito. Ese tercer nivel de chi de las células cerebrales es muy especial. Tiene la capacidad de fundirse con todo el espacio. No podemos acceder a través del conocimiento común y corriente. Es un estado del espacio-tiempo completo, íntegro. Ese chi está en todas partes, dentro, fuera, en todas partes. Y existe de forma uniforme en todo el espacio. La función de ese chi es que puede reflejar toda la información. Es como un espejo infinito e invisible que puede reflejar todo. Incluso nos refleja a cada uno a sí mismo. Se refleja a sí mismo. Ese espejo además puede reflejar a otras cosas. Ese nivel de chi de las células cerebrales, este tercer nivel de chi puro, es muy puro, uniforme, puede reflejar todo y puede reflejarse a sí mismo. Cuando ese chi se refleja a sí mismo, se vuelve despierto. Entra en el estado de Mingyue y ese chi puede reflejar todo tipo de información y recibir todo tipo de información. Y cuando recibe información, entra en un nivel de abstracción, en el nivel de los conceptos. Your form of conceptual thinking.
Informa el pensamiento conceptual. Cuando recibe información, solo recibimos información, solo tenemos conocimientos, y el conocimiento de pronto se transforma en algo abstracto y se transforman en conceptos. Y cuando esto sucede, a ese nivel de chi le llamamos yi yuan ti. Y es característico del ser humano. Los animales cuando recibimos información, por ejemplo, de imágenes, de pensamientos, cuando recibe ese tipo de información, la almacena y la procesa, integra la información y poco a poco va generando conceptos. A ese tipo de chi le llamamos yi yuan ti y es característico del ser humano. Cuando yo hablo, todos estamos recibiendo esa información. Y todos más o menos tenemos una determinada experiencia. Esa experiencia es el nivel de Mingyue. No pensemos que es yi yuan ti. Solo nos mantenemos en ese estado. Incluso aunque esa función proviene de yi yuan ti, porque yi yuan ti se refleja a sí mismo, entra, no se puede reflejar completamente porque no está suficientemente puro. No, todavía no es el ser verdadero. Porque hay muchas otras informaciones y necesitamos ir más allá de esas otras informaciones. Por eso no le podemos llamar a ese estado de yi yuan ti. Cuando la información va más allá del sistema de referencia totalmente, yi yuan ti solo recibe información de sí mismo y cuando tú recibes información no te influye. Cuando sientes que está ese yi yuan ti y se mantiene ese yi yuan ti, estás ya en un estado de iluminación. Yo soy este yi yuan ti. Cuando tú logras estar en este nivel, te conoces a ti mismo y puedes visualizar tu propio estado. O tú tienes determinadas experiencias basadas en Mingyue,
Y cuando Mingyue entra en un alto nivel, se transforma en ese estado de ello en ti. Y desde ahora entendemos básicamente ello en ti y luego vamos a continuar aprendiendo. Todo el conocimiento y la teoría es solo determinada información que tiene la capacidad de guiarte para que vivas la experiencia de forma directa. No pienses que por hablar de la teoría del Yi Yuan Ti, eso significa que hayas alcanzado ese estado de Yi Yuan Ti. Puedes hablar de Yi Yuan Ti, pero estás lejos de ese nivel de Yi Yuan Ti. La teoría es la teoría y la realidad es la realidad. Pero la teoría nos puede ayudar a experimentar ese estado. Y cuando entramos en un alto nivel de conciencia, podemos entrar rápidamente en ese estado. Y la vida cotidiana va a cambiar y realmente nos vamos a mantener en un estado de felicidad, no vamos a tener bloqueos. Totalmente diferente a la vida que teníamos fija. Si tú, por ejemplo, estás en esa vibración y tienes mucha sabiduría, todo se abre y no hay bloqueos, eso significa que tu interior realmente ha cambiado. Y es posible que tú ya estés llegando a ese estado de Yi Yuan Ti. Ahora vamos a ver otro importante concepto, que es el marco de referencia. ¿Qué es el marco de referencia? Yi Yuan Ti tiene la función de recibir información y cuando la recibe, la información se mantiene en Yi Yuan Ti y comienza a construir la base del marco de referencia. Cuando las informaciones conectan juntas, las informaciones cambian. Y esas informaciones se transforman en pensamientos y en ideas que provienen del marco de referencia. La información simple o sencilla conecta, junta y generan todo un sistema de información. Y la información es transformada, conectada y transformada. Todo se enlaza, forma un sistema como un equipo. Y ese es el marco de referencia. La referencia del Yi Yuan Ti proviene del Yi Yuan Ti, de que Yi Yuan Ti directamente recibe información a través de los órganos de los sentidos, ojos, nariz, oído, órganos de los sentidos sensitivos. Algunas informaciones provienen de la lectura de libros. Alguna información proviene de tu escucha. Es ideas de nuestros padres o de nuestros profesores. Toda, muchísima información proviene de ese mundo, de los órganos de los sentidos. Y alguna otra información proviene
de la conciencia pura y de sus superhabilidades. Todas esas informaciones se mezclan, se funden, se transforman entre ellas y forman un sistema. Ese sistema es un estándar de medida y de juicios. Todos tenemos ese sistema de medida, ese estándar de medida. Y hay una necesidad de comparar y de juzgar, de medirlo todo. Esto es grande, esto es pequeño. Esto es largo, esto es corto. Esto es fino, esto es grueso. ¿Qué materia? ¿Qué color? Esta es la función natural del marco de referencia. Ese marco de referencia en sí mismo no tiene una clasificación entre bueno y malo. Es solo una herramienta. Cuando vacío recibe información, el interior se constituye en herramientas que son la forma en que tenemos de medir el mundo. Entonces, a través de ese marco de referencia, gestionamos nuestra vida, nuestro cuerpo físico y creamos nuestro mundo, nuestra vida en el mundo. Es solo información. Ahora, la cuestión es que cuando Yuan-Ti se enfoca en toda esa información, se olvida a sí mismo, olvida su información más pura y más básica, y se enfoca en la otra información. Y nos perdemos de nosotros mismos. Cuando nos perdemos de nosotros mismos, quedaremos fijados o atrapados en esa información. Por ejemplo, cuando quedamos atrapados en un juicio, entonces las ideas surgen y quedan fijadas en el marco de referencia, empiezan una serie de juicios, las ideas aparecen, estas cosas son buenas, estas cosas no son malas. Los juicios surgen a partir de esa fijación. Un día, cuando vas más allá del marco de referencia y te das cuenta de que no hay bueno, no hay malo, y que es solo información, y entras en otro estado, pero cuando la fijación sucede, aparece lo positivo, lo negativo, y ese es el nivel que conocemos del ego. El ego es una fijación. Si no hay fijaciones, no hay ego. Si no hay fijación en el marco de referencia, no hay ego. Hay solo yo en ti. Pero cuando vamos más allá del marco de referencia, entramos en Mingyue y evolucionamos, y el marco de referencia no puedes ya fijarnos, eso está bien. Todas las referencias, todos los marcos de referencia son solo herramientas y te vuelves libre. Usas las herramientas libremente, pero no te pierdes.
Hoy por hoy la sociedad humana estamos en un estado de fijación, de una vida en función del estado del ego. Todos los marcos de referencia son limitados y fijos. Todos estamos en el juicio. Tú estás bien, tú estás equivocado. Siempre es así. Y entonces cuando estamos en ese marco de referencia fijo, no podemos pensar o sentir ahí yo en ti, no lo conocemos. Cuando estamos en el nivel, en esa información, en ese nivel, los patrones están funcionando y somos y nos hacen esclavos de ese marco de referencia, en ese estado de fijación. Así que ese estado de fijación crea permanentemente conflictos debido a los juicios. Y si tú estás en el nivel del marco de referencia, sin fijaciones, estarás más allá de los juicios. No habrá conflictos. Ya no te perderás a ti mismo. Cuando hablo de esto, el interior, nuestro interior, poco a poco se va dando cuenta. Puede ir a través y puede ir más allá del nivel de conocimiento y entendimiento. Y eso puede ayudarte a tener la experiencia paso a paso de ir abriendo tu corazón, poco a poco, para ir más allá de esa otra realidad. ¿Qué es el ser verdadero? El núcleo del ser verdadero es el yo en ti. Y yo en ti es el ser verdadero. Pero si no lo conoces, no puedes decir que tú estás en el nivel del ser verdadero. El ser verdadero siempre está ahí. Y yo en ti siempre está ahí. Pero cuando tú te pierdes de ti mismo, quedas fijado en la otra información. Quedas enfocado en las sensaciones del cuerpo. Quedas atrapado en el mundo material, uy, el dinero, la salud, ideas. No te conoces a ti mismo. Entonces no puedes decir que estás en el nivel del ser verdadero, aunque lo tengas. Solo cuando yo en ti se refleja a sí mismo, y está puro, claro, estable y va más allá de todo, entonces has llegado al nivel del yo en ti. Y podemos decir que estás en el estado del ser verdadero. En el estado del ser verdadero, también puedes usar el marco de referencia. El ser verdadero se explica en la teoría del Hun Yuan,
Es un estado despierto. Secondary meaning is the El segundo significado true self refer to integration of awakening events. El ser verdadero se reconoce a sí mismo y se integra el yo en ti en ese marco de referencia. Y cuando se integran juntos, el yo en ti sabe que es una herramienta y no se fija. Entonces, yo en ti es libre. Está integrando el estado del ser verdadero. Si lo explicamos más profundamente, el ser verdadero es algo así. Entonces, en el momento en que Yuan-Ti aparece, en ese momento, inmediatamente Yuan-Ti se refleja a sí mismo. Cuando Yuan-Ti aparece, súbitamente se refleja a sí mismo y se reconoce. Este soy yo, el ser. La completud del ser aparece dentro de él. La sensación se experimenta a sí mismo y a esto es lo que llamamos el ser verdadero. Sí, esto soy yo. Y también podemos llamarle Lin Yuan, que un nuevo Lin Yuan, un nuevo término que el doctor Pan creó. Entonces, solo cuando Yuan-Ti se refleja a sí mismo, entonces aparece. Y entonces, poco a poco, comienza a reflejar todas las sensaciones del cuerpo físico. Y se forma otro nuevo marco de referencia. Ese nuevo marco está basado en el ser verdadero y se va formando paso a paso. La información del cuerpo físico va cambiando a través de Yuan-Ti y viene hacia Yuan-Ti. La información del universo viene al universo, también llega a Yuan-Ti. Y todo va constituyendo un nuevo marco de referencia básico. La madre de naturaleza también nos brinda esa información y poco a poco más información viene y viene dándonos un nuevo marco de referencia con la información del exterior más y más. Y así nos podemos dar cuenta fácilmente que ahora ese marco de referencia sucede en ese nivel de subconsciencia, el subconsciente. Y el ser verdadero, ese yo en ti, se refleja a sí mismo y dice, I am, yo soy. Y en ese momento recibe la información del cuerpo físico. Esa información es muy potente. Cuando es muy potente, ya no hace que se pierda el Yuan-Ti. Porque la información del Yuan-Ti ahora es muy pura. Entonces ahora, cuando la información es más gruesa, más burda, altera el Yuan-Ti, puedes ir haciendo que Yuan-Ti se olvide de sí mismo.
y empezamos a conectarnos más con el mundo externo y entonces nos perdemos. Practicar es un proceso donde nos vamos perdiendo, nos perdemos, perdemos, perdemos y comienza el sufrimiento. Surgen conflictos, surgen dolores. Ahora, el dolor puede ayudarnos a volver y preguntarnos, ¿quién soy yo? Necesitamos conocer quién soy yo. Y entonces volver a experimentar los viejos patrones y los viejos bloqueos. Y cuando volvemos, empezamos a experimentar otra vez el ser puro. Y así poco a poco, una vez y otra vez, entramos en esa libertad. Conseguimos esa libertad, conseguimos esa pureza. Nos relajamos con una sonrisa en la cara. Hemos explicado y guiado a todos a nivel de la teoría. Y el interior ahora está alegre, feliz. Y esta información nos sostiene y abrimos el corazón con una sonrisa pequeña. Mingyue puro en el interior tiene una sonrisa y va a través de todo el cuerpo. Va a través de todas las células de chi. La sonrisa contiene todas tus experiencias de alegría del pasado como una completud. Esa sonrisa feliz. Esa información de felicidad en nuestro marco de referencia transforma el chi de nuestra vida. Transforma todo el temor y el chi del cuerpo se hace armonioso y muy fuerte. Mingyue en el interior y el amor universal. Es capaz de sentir el amor universal y ese es el estado puro de yo en ti. Y desde ahí la información de amor universal aparece. La información de amor universal. Mingyue puro se ama a sí mismo. Ama al marco de referencia. Toda la información que hay, amamos esa información. Y agradecemos a toda la información que tenemos. Son solo herramientas que nos permiten gestionar nuestra vida en diferentes sentidos. Y piensa que amas a todo ese marco de referencia. Si tú actúas de esta manera y aceptas el marco de referencia, aceptar el marco de referencia es muy importante para que podamos ir hacia el ser verdadero.
Porque si no lo aceptamos, el marco de referencia se constituirá en un bloqueo. This idea is the universal framework. Porque el ser verdadero está en esa idea está en el marco de referencia. Y cuando lo aceptamos a ese marco de referencia, esa idea puede ayudarnos, ese pensamiento. Entonces el interior se transforma en un estado de Mingyue puro y va más allá. Más allá del marco de referencia y la real aceptación. Ya solo existe la real aceptación. Amamos el marco de referencia y amamos todos los pensamientos, las imágenes, amamos todas las sensaciones del cuerpo, amamos completamente la integridad de nuestra vida. Amamos a todos y a todo. Y ahora estamos en un estado de conciencia de integridad. Ese campo de conciencia de integridad. Cuando explico todas estas informaciones, nos lleva a un nivel de conciencia de integridad de alto nivel. Y entonces la conciencia y el campo se hacen uno y todo mejora. Así que gracias a todos, elevamos la bola de chi. Todo está en nuestro campo de conciencia despierta. Elevamos por encima de la cabeza. Vertemos el chi. El chi puro va a través del tantien superior. Cuello, tantien medio, tantien bajo, cubrimos el ombligo, cubrimos tu chi con las manos, nos relajamos, siente el estado de Mingyue puro. Nuestro Mingyue es uno, unificado. Mingyue está en todo el cuerpo de chi, en todas las células. Mingyue, debemos entrenarlo en la vida cotidiana todo el tiempo y que se transforme en la vida cotidiana, en un estado de vida cotidiana. Mingyue tiene en su interior la información de amor universal y la información de felicidad. Y esto se vuelve un estado de conciencia de la vida diaria. Como esto. De esta manera, nuestra práctica se volverá muy útil. Y la práctica realmente cambiará nuestra vida. Muy bien, ahora separamos las manos a los lados. Abrimos los ojos despacio. Y mantenemos ese buen estado en nuestra vida diaria. Nos enfocamos en entrenar este estado
y mejorar nuestro campo de conciencia mundial. E invito a todos a que se unan a esta meditación del campo de conciencia mundial todos los días. Pueden hacerlo en cuanto despiertan, inmediatamente conectan con el campo de conciencia mundial en un estado puro antes de ir a dormir. Conectamos. Entonces, cuando guiamos esta práctica, tres veces al día puedes unirte 5 minutos. Depende de tu tiempo. Puedes prolongarlo. Y también recordarles que tenemos el curso de 8 meses, un entrenamiento para crear un fundamento. Que es una preparación para construir ese campo de conciencia mundial. Bien. Hoy la sesión ya ha culminado. Gracias a todos. Hola. Hola.